Hola amigos del canal Random, hoy os traemos la segunda parte de una película que la gente suele comparar con la saga de Saw. Así que hoy hablaremos de... Escape Room 2. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un resumen express del anterior, donde Zoe y Ben descubren unas coordenadas que señalan el lugar de la central de Minos, la creadora de los Escape Rooms. Estamos en 2003, en la lujosa mansión de Henry, donde diseña escape rooms como las que vimos en la anterior película. Pero esto provoca varios enfrentamientos con su mujer, la cual quiere terminar con su relación. Así que, mientras la mujer está en la sauna, se activa un mecanismo en el que tendrá que resolver un enigma para salir. ¿Me pides el divorcio? ¡Pues toma, escape room! Ya que estamos, a ver si sois capaces de resolver el acertijo. Crezco en la tierra, encojo con el viento, me hundo en el agua, sobrevivo al fuego. ¿Qué soy? Venga, dejad en comentarios la respuesta si la acertasteis. La temperatura va subiendo, o quizás no, ya que vemos que cambia a 210 grados Fahrenheit, pero luego vemos que vuelve a estar en 200. La solución al acertijo era piedra, así que la mujer busca entre las rocas una que sea diferente al resto. Dentro encuentra un imán, con el cual intentará retirar los tres cierres de la puerta de la sauna, pero desgraciadamente muere antes de conseguirlo. Podemos comprobar que la distancia a la que estaba del marco de la puerta ha cambiado con el plano. Estamos ahora en el presente, donde se hacen simulaciones para futuros escape rooms creadas por Henry. En este caso es una nueva prueba para Zoe y Ben, que viajarán en avión siguiendo las coordenadas que encontraron. Henry está obsesionado con construir una escape room que no pueda resolver Zoe, así que tiene a su hija encerrada preparando nuevos diseños. ¡Ojo al detalle! La hija dice que Zoe no está lista para este juego, pero Henry quiere evitar que los descubran. Pero si tanto le preocupa esto, ¿por qué hacer un escape room para matarla? ¡Que la maten directamente y nos ahorramos una película! Pues no. Parece ser que los clientes quieren un torneo donde participen todos los supervivientes. Zoe tuvo un accidente de vuelo hace años donde murió su madre, y esto le impide tomar el avión. Así que... ¡cambio de planes! Viajarán en un coche de alquiler. Parece que a Ben le gusta la chica, aunque aún no se lo ha dicho. Además, sigue traumatizado con lo ocurrido en las pruebas, y aún tiene pesadillas. Pero también hay errores en sus pesadillas, ya que vemos el mando a distancia de la televisión en su cama, pero luego está en una mesa. ¡Cutres! ¡Chapuceros! Una vez en Nueva York, llegan hasta un edificio que parece abandonado. Allí se encuentran a un random que le roba un objeto a Zoe que pertenecía a su madre. Tras perseguirlos, se quedan encerrados en un vagón del metro. Evidentemente, esto se trataba de una trampa. Pero esto nos genera muchas dudas y preguntas. ¿Cómo demonios calcularon el momento exacto en el que llegarían al vagón del metro que estaba manipulado? ¿O es que han manipulado todos los vagones de los trenes de esta línea a la espera de que llegaran? Es un misterio. Muy misterioso. El vagón se ha separado del resto del tren subterráneo y les lleva hasta una estación abandonada donde frena. En el vagón hay varias personas más, que resulta que ya participaron anteriormente en los juegos de Minos. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que hayan hecho coincidir a todos ellos en el mismo lugar y en el mismo momento? ¡Es absurdo! La primera prueba se pone en marcha al electrificar el vagón donde están. Luego, Nate descubre un bolso que contiene un picaporte. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Nate sostiene el picaporte de forma distinta en cada plano. ¡Realismo! Eso te pasa por borracho. El picaporte abre la puerta del conductor, pero necesitan meter 9 fichas en una ranura. Siguiendo las pistas, se dan cuenta de que en algunos anuncios faltan letras, y como hay 26 asas, llegan a la conclusión de que hay que tirar del asa que correspondería a cada letra, y se va completando un rótulo como si esto fuera el programa de la ruleta de la fortuna. Este tío nunca llegará al cumpleaños de su mujer, porque muere electrocutado. Zoe acierta las letras que faltan al mirar el panel, y tiran de las 3 asas correspondientes. Ben mete las fichas y se abre una trampilla. Tras pasar por ella, bajan por un ascensor y se presentan. Yo me llamo Brianna. Nate. Rachel. Y yo soy Samuel L. Jackson. Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. Tras hablar un rato de sus traumas, deciden cruzar una puerta que les lleva a una estancia que reproduce un banco que tiene la cámara acorazada abierta. Las baldosas del suelo activan unos láseres, así que ayudan a Brianna, y al no estar sobre la baldosa, la trampa se desactiva. Rachel revisa las heridas de Brianna, concretamente le mira el hombro derecho, pero al cambio de plano es el izquierdo, porque claro, lo que ocurre es que han invertido la imagen, tal como podemos comprobar cuando el láser le cortó. Nate descubre una llave dentro de una piruleta. Por cierto, ¿cómo se llama este dulce en tu país? Ah, y al cambio de plano la sostiene de forma distinta.
Brianna encuentra otra llave y abre las cajas de seguridad que tienen el nombre Sonia. En una de ellas hay diamantes afilados con los que se corta Zoey, y en la otra hay dos fajos con billetes en blanco. Podemos ver que Brianna tiene un fajo en cada mano, pero al cambio de plano, Rachel está tocando uno de ellos, y de repente Brianna ha juntado los dos fajos. La muchachada recuerda el dicho de dinero manchado de sangre, así que Rachel intenta llegar hasta Zoey y un láser corta uno de los fajos. La sangre revela un número de 4 dígitos, y Nate los introduce en un cajero. Eso hace que los relojes se giren, y además el cajero les indica que deben seguir el orden de la hora y minutos marcados en los relojes para cruzar el camino de baldosas. También Zoey descubre el punto de partida, y vemos que tiene las dos manos sobre el panel, pero luego solamente una de ellas. Nate da un salto de fe, que para eso es cura, y va dejando una piruleta sobre las baldosas para que el resto puedan seguir por el mismo camino. Mientras seguía avanzando, al pisar una baldosa se abre una compuerta con una caja fuerte que tiene una combinación de 3 números. Como el tiempo se acaba, Nate confía en su fe y avanza baldosas al tuntún, pero activa el mecanismo y se da un buen cocotazo. Brianna y Rachel lo rescatan, desactivando la trampa. Resulta que el dial de la caja fuerte era un tubo, y dentro hay una transparencia que al ponerla sobre el plano de las baldosas muestra el camino a seguir. Así que consiguen llegar hasta la cámara acorazada justo antes de que acabe el tiempo. Sin un momento para descansar, empieza a derrumbarse la cueva donde están y salen a una playa. Brianna encuentra una cámara Polaroid y hace una foto, quedando todo como si fuera un filtro cutre de Instagram. Y en la foto hay una nueva pista. Encuentran una puerta con la forma de un ancla, así que empiezan a buscarla con un detector de metales. Al desenterrarla, activan un mecanismo en el que la tierra se convierte en arenas movedizas y se traga a Rachel. Así que el cura se ata una cuerda a la cintura y se zambulle en la arena. Tirando de ella sacan a Rachel, pero Nate no tiene la misma suerte y desaparece. Gracias al ancla abren la puerta y entran en un chiringuito mugroso. Allí, Zoey activa un interruptor que hace que anochezca, que se active un faro y que aparezcan unas escaleras. Al subirlas, usa un telescopio y desmonta la manivela para usarla como palanca y destapar parte del decorado, que muestra un túnel que les sacaría de la sala de juego. Pero al mismo tiempo, Brianna y compañía han conseguido encontrar la salida que les llevará a la siguiente escape room. Rachel y Zoey se irán por la salida alternativa, Brianna por la de la nevera, y a Ben se lo traga la arena. Zoey se culpa por la muerte de Ben, pero tienen que seguir adelante. Rachel le cuenta que gracias a su genética ya no siente el dolor físico, y mientras Zoey la escucha, se hicieron un lío con sus manos. Las chicas encuentran un camino que les lleva a la calle, pero todo es una ilusión, ya que siguen en el juego con Brianna. En esta ocasión, cada vez que el tiempo llegue a cero, lloverá ácido, así que tras seguir las pistas encuentran una llave que abre un candado, y un toldo las protege provisionalmente del ácido. Se enciende una televisión que les da otra pista, recoger el agua de lluvia, es decir, el ácido. Con él podrán abrir el candado de una cabina de teléfonos, así que lo recogerán con un bote de ketchup que está hecho de un material al que no le afecta el ácido clorhídrico. Y con él rompen la cadena y descuelgan el teléfono de la cabina, pero nadie responde. Así que gracias a un cartel, Zoey deduce que hay que descolgar el teléfono cuando suene por tercera vez. Y esto hace que se abra la puerta de un taxi, pero se cierra antes de que las otras dos chicas puedan llegar, al igual que la cabina. Finalmente, Brianna y Rachel mueren derretidas. El equipo de Henry ha detectado una anomalía en la última sala de juego, a la cual se le incorporaron cambios de última hora, que son los que realizó la hija de Henry. Además, la chica ha pedido a un amigo que le trajera a Zoey. Claire le explica que está encerrada, y Zoey, que es muy lista, descubre que la historia de los juegos era la de la vida de esta chica. Además, añadió un extractor que salvó la vida de Ben. Pero, por el poder de la casualidad, justo en ese momento lo meten en una sauna igual que donde murió la madre de la muchacha. La celda donde está Claire también es un juego, y es por ello que necesita la ayuda de Zoey para resolverlo, y solo le quedan 2 intentos antes de quedarse sin oxígeno. Tras un rato resuelven el enigma, pero no vamos a entrar en eso, porque explicarlo sería más aburrido que escuchar una anécdota del pimpinello. En fin, la chica sale y se encuentra el amigo herido. Henry amenaza a su hija, el amigo le dispara, y el tarambanas queda encerrado en la prisión de su hija. ¡Toma, peineta! Claire consigue desactivar la trampa de Ben y le da las llaves del coche de su padre para que busque a su amigo en el edificio abandonado. La policía ha llegado allí y ha arrestado a los esbirros de Henry. Zoey se reencuentra con Ben, que le entrega el colgante que le robaron a la chica. Por cierto, ¿si salvaron a Ben cuando se lo tragó la arena? ¿Por qué Claire no salvó también a Nate? Vale que necesitaba a Ben porque es amigo de Zoey, pero tampoco debió dejar que muriera el cura habiendo una posibilidad de salvarlo. ¿Será que es mala? Llegó el momento de la sorpresa, en el que la niña desvela que fue ella quien puso a prueba a la madre, ya que descubrió que su hija era un poco psicópata y quería enviarla a un sanatorio mental o algo parecido. ¿Que me envías a un psiquiátrico? ¡Pues toma, escape room! Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que ella creó la trampa de la sauna y se puso en plan MacGyver a construirla en su propia casa sin que nadie la viera?
Total, que extrae el oxígeno de la celda para que su padre muera y quedarse huérfana en otra película más. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.